Hola mis queridos niños y niñas, que tengan un buen día cada uno de ustedes y que Dios los proteja. Hoy viernes 27 de agosto del 2021 vamos a tratar sobre el tema de Fernando. ¿Por qué un nombre? ¿De qué se tratará? Vamos a averiguar en el curso de comprensión lectora. Antes de la lectura, si alguien que no te conoce te pregunta cómo eres, ¿qué le dirías? Tenemos un ejemplo. Luis recién está yendo hacia Rosa para conocerla. Le dice, hola, me llamo Luis, ¿cómo eres? Y Rosa le responde, me llamo Rosa. Soy una niña muy alegre y estudiosa. Mi cabello es marrón y mi piel clara. Les pregunto, ¿ustedes qué le responderían a Luis? Durante la lectura, lee el siguiente texto. Luego, identifica la información presentada en cada párrafo. Luego, selecciona del anexo 1 la imagen que corresponde al personaje y pégala. Vamos a leer. Todos muy concentrados, acompáñenme. Fernando. Fernando es un niño delgado y de estatura alta para su edad. Tiene ojos marrones, cabello rubio, nariz ancha y labios finos. Les pregunto, según la descripción de Fernando, ¿cuál de estos niños es? Muy bien. Continuamos leyendo. Está vestido con un polo con rayas de colores, un short de jean azul y unos zapatos azules. Continuamos. Es un niño alegre, bueno, ingenioso, colaborador y divertido. Disfruta contando chistes a sus compañeros porque piensa que así comparte y contagia su alegría. Le encanta jugar fútbol. Siempre lleva su pelota consigo. También le gusta salir al cine con sus amigos, correr en el parque y tocar la guitarra. Ahí lo tenemos a Fernando. Vamos a recordar un poco el adjetivo. Son las palabras que nos dicen cómo son las personas, animales, lugares o cosas. Es decir, nombran sus características. Hemos visto en el texto que ha descrito de cómo es Fernando. Muy bien. Eso sería todo, mis queridos niños y niñas. Hemos leído el texto Fernando y hemos reconocido las descripciones de cómo es Fernando. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.